Está aquí con nosotros en el estudio, fin de semana. Lo agradecemos, José Carlos Dosal. Él es director general de 1i México. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y también está Rodrigo Cosío, él es gerente de comunicación de la empresa. ¿Cómo te va? Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, a ver, primero, José Carlos, ¿qué es 1i? Bien. 1i es una división de Grupo Santillana. Grupo Ajá. Santillana es un grupo editorial, el más grande en América Latina. Una división que pretende cambiar las prácticas docentes en el aula y las prácticas de gestión de los directores en las escuelas. ¿Por qué cambiar las prácticas docentes? Porque estamos conscientes que necesitamos obtener mejores resultados académicos en los estudiantes. Uh-huh. Somos un movimiento de transformación educativa. Sí. Tenemos como base tres componentes principales, que son la pedagogía, los contenidos y los ambientes. La pedagogía. Tenemos una pedagogía socioconstructivista, uh-huh. En la cual ponemos el alumno al centro. Nos concentramos en el aprendizaje mucho más que en la enseñanza, porque creemos que tenemos que plantarnos en que el alumno sepa cómo aprender y aprenda a aprender. Oye, entonces sí, sí. Tiene todo el sentido ese, la evolución, la educación ha evolucionado. Y lo que tú y lo que mucha gente de nuestra edad aprendió hoy es completamente diferente. Por supuesto. Una de las características principales es que buscamos que el alumno tenga las características y requerimientos del siglo XXI. Ajá. Las necesidades de aprendizaje del alumno de hace 10, 15, 20 años no son las que hoy se requieren, y mucho menos para el campo laboral del mañana, obviamente. Oye, Rodrigo Cosío, ¿y cuáles son esas características? ¿O cuáles serían esas líneas en las que se tiene que trabajar desde el maestro, pero también los padres, ¿no? Y los propios alumnos? ¿Cuáles serían esas líneas? Mira, el perfil de egreso de un estudiante del siglo XXI tendría que ser una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe resolver problemas, que sabe buscar información, que sabe investigar, a diferencia del estudiante clásico del siglo XX, que lo que tenía que hacer era sentarse, guardar silencio, escuchar al maestro, tomar nota, memorizar y poder replicar lo que el maestro le había dicho. Básicamente seguir instrucciones. Uh-huh. Eso era lo que un estudiante del siglo XX tenía que hacer. Hoy en día es muy distinto. Hoy en día tú llegas a trabajar en una empresa y si te sientas en tu lugar a esperar a que te digan qué hacer, pues estás aportando muy poco valor. Tienes que proponer, tienes que escribir propuestas, tienes que investigar información todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la información está cambiando todo el tiempo. Antes el jefe te podía decir qué hacer porque la información no cambiaba en 10 años en una industria. Ahora cambia todos los días. Entonces, no le puedes pedir a un jefe que sepa todo, que tome todas las decisiones, que sepa hacia dónde va la vida. Hoy en día los equipos son multidisciplinarios, interactúan, colaboran. Y ese es el tipo de perfil que tenemos que estar formando en las escuelas. Oye, y en todo esto estamos platicando con Rodrigo Cosío, gerente de comunicación de 1i, y con José Carlos Dosal, director general de 1i. José Carlos, entonces, ¿las tecnologías de la información también vinieron a zarandear todo eso? Absolutamente. ¿Internet, computadoras, móviles, todo ello? Absolutamente. Nosotros creemos que la tecnología es un medio para que el estudiante se interese mucho más por el aprendizaje. Es decir, no somos puristas de lo digital o la tecnología, porque no todo tiene que pasar por ahí, pero sí creemos que es un componente fundamental para que el alumno conecte mucho más con los contenidos preponderantemente. Pero entonces, la reforma educativa, regresemos a lo que estamos viviendo hoy y a lo que está pasando el día de hoy. Hoy existen voces del nuevo gobierno incluso que quieren pues cambiar esta reforma educativa, cuando la reforma educativa en un sentido iba como tú me lo estás platicando. Mejorar, empoderar sí a los maestros, que aprendan, que se desarrollen, que se profesionalicen, pero también cambiarle el chip a los alumnos. Ahí, ¿cómo debemos de ver o cuáles cambios deberían existir dentro de una posible reforma educativa reloaded, como lo hemos estado escuchando? Mira, nosotros creemos firmemente que, y venimos hablando de ello desde hace 8 años, déjame comentarte. O sea, esto no es de este sexenio. Nosotros empezamos a hablar de cambios que vemos en esta reforma desde hace 8 años. Okay. Me refiero a las habilidades socioemocionales, la importancia de las habilidades socioemocionales. Esto que vemos de autonomía curricular es algo a lo que nosotros le hemos dado espacio desde hace mucho tiempo ya también. Y hace aproximadamente un par de años nosotros hicimos una evolución en nuestro propio producto, lo voy a llamar así,
para que curricularmente empezáramos a derribar las barreras entre asignaturas, uh-huh. que es algo que es el sentido en el que va la reforma educativa. Nosotros creemos que esa es una buena dirección. O sea, yo no le cambiaría eso. Uh-huh. Si me preguntas qué le añadiría, a lo mejor añadiría mayor uso de la tecnología, pero con un sentido pedagógico dentro del aula. O sea, que nos parece que la tecnología por sí sola no transforma la educación. La tecnología tiene que estar de la mano de un diseño de contenidos, tiene que ir de la mano de un diseño pedagógico. ¿Para qué? Para que eso tenga un efecto real en el aula. José Carlos, hicieron un congreso hace muy poco tiempo. Efectivamente, la semana pasada tuvimos una capacitación para 1,500 profesores que van a iniciar a trabajar con este modelo educativo. Ajá. Una de las bases fundamentales para que se logre una buena implementación del modelo es tener una correcta capacitación docente y un buen acompañamiento de directores, coordinadores y profesores. No solamente había profesores de aula, sino que había coordinadores y directores teniendo una inmersión total, absoluta, en los componentes de este modelo educativo. Dentro de todos estos, de todo lo que se habló, estamos platicando con José Carlos Dosal, director general de 1I en México, y Rodrigo Cosío, gerente de comunicación de la firma. Dentro de las propuestas que hemos visto y que hemos escuchado por parte del nuevo gobierno es que todos estudien, que todo mundo tenga acceso a una escuela, a un aula. Eso está bien, el espíritu está bien. Pero quitar el examen y que todo mundo entre así por sin méritos, por déjenme utilizar ese término, ¿eso es bueno, eso es malo? ¿Va en detrimento de la propia educación porque te hacen, porque no hay esa competencia para que tú puedas acceder al nivel educativo donde tú tienes que estar? ¿Ahí cómo lo debemos ver? Bueno, eso tiene que ver mucho más con un tema de política educativa. Ajá. Y prácticamente no nos metemos en temas de política educativa, económica, etcétera. Nuestra opinión es que si un maestro tiene que ser evaluado recurrentemente, constantemente, nuestro modelo contempla sistemas de evaluación, no solo estudiantes, sino a toda la comunidad educativa que conforma la institución. Ajá. Pero desde su experiencia, que un alumno, que un... Y está bien, yo no estoy en contra de que la gente tenga ganas y quiera estudiar y que se vaya a la escuela a estudiar. Uno, ya dijo el propio rector de la universidad, el rector Graue, aquí no caben todos, vaya, claro. Palabras más, palabras menos. Pero que se quite ese incentivo de competir por un lugar, eso es bueno. ¿Qué pasa en el mundo, por ejemplo? No, en el mundo yo creo que lo que está pasando es que tenemos dos tipos de ver la evaluación. Hay dos tipos de evaluación. Hay una evaluación estandarizada, que es... ponemos un estándar y todos nos medimos contra ese estándar y vemos cuál es nuestro desempeño. Uh-huh. Y luego hay una evaluación descriptiva, que es mucho más humana y es mucho más acorde a la individualidad de cada persona. Y nosotros utilizamos las dos. O sea, la evaluación estandarizada es necesaria. Tienes que tener un estándar y tienes que saber dónde estás comparado con la media. Pero también hay una evaluación descriptiva que es muy importante. La escuela ha sido muy cruel con muchas personas en el sentido de que solo les ha brindado evaluación estandarizada, y de pronto hay personas, ya lo sabemos hoy en día, hay inteligencias múltiples, hay diferentes talentos. El niño que está ahorita en la universidad, ¿no? El niño que está estudiando ciencias químicas en la universidad. En fin, hay diferentes perfiles de aprendizaje. Es de verdad, es muy profundo el tema de la educación, cómo lo estamos enfocando en el siglo XXI. Hay mucha profundidad ahí. Y creo que apenas estamos empezando a meter los dedos en el agua, ¿no? José Carlos, ¿cuál es el perfil desde 1I del maestro ideal? Bien. ¿Cuál debe de ser ese maestro ideal? Bien, tiene que ser un maestro que propicie la indagación, un maestro que use las tecnologías, perdón, un maestro que le guste socializar el conocimiento con los estudiantes. Es decir, el profesor que solamente se para en el aula a transmitir conocimiento es un profesor que no cumple con el modelo de trabajo de 1I, sino tiene que provocar que el propio estudiante vaya descubriendo su conocimiento, vaya descubriendo cuál es la mejor forma en que cada alumno aprende y que ellos vayan obteniendo la información. Es decir, el maestro tiene que fungir como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje y no como el único moderador y transmisor del conocimiento hacia los estudiantes. ¿Se debe de invertir en esa formación? Absolutamente. Es necesario. Nosotros
las escuelas y los maestros. Perfecto. Oigan, ¿dónde los pueden localizar? ¿Tienen alguna página de internet o algún dominio de Twitter o Facebook? Pues sí, claro. Mira, nuestro sitio web es unoi.com. Ajá. Así de sencillo. Y nuestra página, nuestra fanpage en Facebook es UNOI México. Ah, así nos perfecto. Encuentran. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Ya ha pasado rapidísimo este tiempo, pero interesante siempre saber y entender lo que está más allá de la aula, del estudiante, por del supuesto. Propio maestro, lo que está alrededor y lo que debe de estar alrededor de la preparación y de cómo debemos formar a los pequeños en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, José Carlos Dosal, director general de UNOI, y también Rodrigo Cosío, gerente de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Que tenga